Hola de nuevo NASeros, ya estamos de vuelta, ya me conocéis, yo soy MacJosan y podéis encontrarme en Twitter como arroba MacJosan. Hoy vamos a ver las distintas maneras que hay de ver el contenido multimedia de un NAS Synology en una televisión o en cualquier otro dispositivo. Vamos a distinguir dos grandes bloques. Un primer bloque sería instalar un servidor dentro del NAS, dentro del NAS de Synology y después reproduciríamos el contenido a través de un cliente, sería la típica configuración cliente-servidor. Y luego, una segunda manera que sería a través de un reproductor, es decir, sería un dispositivo que lo que haría sería reproducir directamente el contenido del NAS, sin necesidad de un servidor por en medio. En el primer caso, en el del cliente servidor, necesitaremos que el NAS tenga cierta potencia o que tenga un motor de transcodificación, ya que generalmente este servidor cuando tiene que servir los archivos los tiene que servir en un formato predeterminado y si no están en ese formato, necesita convertirlos. En el segundo caso, cuando utilizamos reproductores, generalmente estos reproductores suelen tener todos los codecs, suelen reproducir cualquier formato y, quitado que sea un reproductor de muy poquita potencia y muy malo, cualquier NAS nos va a valer. Un NAS con procesador ARM de poca potencia y de poco precio nos va a servir perfectamente. Bueno, pues entonces vamos a empezar por el primer grupo. En el primer grupo, en cliente servidor, en primer lugar tenemos Plex. No voy a volver a explicar Plex, ya he hecho varios tutoriales sobre Plex en Sinology, más todos los que ya llevo hechos de Plex en distintos dispositivos. Entonces, como ya sabéis, en primer lugar tenemos que instalar Plex en el NAS Sinology y después para reproducir el contenido necesitaremos un cliente. La ventaja que tiene Plex es la gran cantidad de clientes que tiene disponibles. Tenemos clientes para las Smart TV de Samsung, de LG, de muchas otras marcas, también tenemos para los dispositivos móviles, tanto iOS como Android. También una vez que estamos reproduciendo el contenido en un dispositivo móvil podemos enviarlo a un Chromecast, a un Apple TV. El Apple TV 4 tiene su cliente oficial de Plex y también podemos instalar el cliente de Plex en una Raspberry Pi, en un dongle USB, en un dispositivo Android. Por supuesto también podemos instalarlo en un ordenador con cualquier sistema operativo. Como ya digo no voy a volver a redundar en el tema de Plex porque ya he explicado bastante y me imagino que todos ya lo conocéis. En segundo lugar tenemos la solución nativa de Synology. Tiene su propio conjunto cliente servidor. El servidor se llama VideoStation y luego el cliente se llama de ese Vamos a verlo. Accedo al NAS Synology y como podemos ver aquí tenemos VideoStation. Este sería básicamente como si dijéramos el servidor, sería lo mismo que el servidor de Plex. Lo voy a abrir. Entonces, como podemos ver, lo voy a maximizar. Aquí podemos agregar carpetas con las películas y tenemos ordenadas por series, por películas. Podemos crear carpetas especiales, exactamente igual que en Plex. Y aquí tengo las películas que he añadido, ya las conocéis, la de Naseros DS216 Play. Entonces, este programa, al igual que el servidor de Plex, se encarga de descargar todos los metadatos, las carátulas, las sinopsis, todos los datos. Entonces, si estamos en un navegador web, tenemos que acceder a este programa. Elegimos una película cualquiera, la que queramos, por ejemplo esta del niño, y la abrimos. Como veis, es muy parecido a Plex, nos da los datos de la sinopsis, nos da la carátula, y ahora le podemos dar a reproducir. Le damos a reproducir. Y como podemos ver, aquí está ya. La voy a quitar. Bueno, pues entonces esto sería en cuanto al servidor. Ahora vamos a ver la parte más importante que es la parte cliente, la parte en la que vamos a reproducir nuestros archivos multimedia. Voy a cerrar esto. Voy a cerrar aquí también la parte de servidor. Voy a explicarlo con lo que es la parte de multimedia, de películas y de series, pero luego para las fotografías y para el audio sería muy parecido. Aquí tenemos la misma aplicación, Audio Station, que sería la parte de la música. Entonces minimizo esto. Y vamos a ver lo que es la parte cliente. Como de costumbre, voy a un dispositivo iOS, aquí está mi iPad, aquí tenemos la carpeta de Synology con las aplicaciones para el dispositivo iOS, accedemos a la carpeta y como podéis ver, aquí está la aplicación de ese vídeo. Sería lo mismo que la aplicación cliente de Plex para dispositivos iOS, pero está la aplicación propia de Synology. La abrimos, como vemos se loguea y aquí tenemos las películas, exactamente igual que en Plex. Si yo le doy aquí, como podemos ver, podemos acceder a las distintas carpetas que tenemos. Y ahora le doy a una película cualquiera, por ejemplo, a la de Transformers. La marco, nos sale la carátula, nos sale la sinopsis, el director, y le doy a reproducir. Ahora nos pide qué pista de audio, por ejemplo esta primera, y le doy a reproducir. Y al igual que en Plex, me pregunta si quiero continuar desde donde estaba o desde el principio. Le digo que continuar. ¡Dale! Y ya está. Aquí estará. Me voy a parar. Bueno, entonces, como podemos ver, esta sería la manera de verla en un dispositivo móvil. Da igual que sea un iPad a que sea un dispositivo con Android, ya que está para ambas plataformas. Me imagino que también estará para Windows Phone, pero no lo puedo decir con seguridad porque es una plataforma que no utilizo y que desconozco. Entonces, si queremos ver el contenido en un smartphone o en un tablet, se haría de esta manera. Y si quisiéramos verlo en una televisión, tendríamos que recurrir a un Chromecast o un Apple TV. Entonces, como podemos ver... En este simbolito de aquí, que es como una televisión, yo lo marco y me da a elegir el Chromecast. En este caso tengo el Chromecast 2 o el Apple TV. Bueno, luego aparte tengo más cosas, pero bueno. Aquí tenemos el Apple TV y el Chromecast. Entonces, marco Apple TV. Me vuelve a preguntar si quiero continuar desde el sitio anterior o no. Y le digo que sí. Al igual que antes, me pide el codec de audio. Y ya está. Y ahora se empezará a reproducir en el Apple TV. En este caso yo lo estoy haciendo con un Apple TV 4, pero valdría el Apple TV 2 y el Apple TV 3, ya que lo único que tiene que hacer es un mirroring o airplay en Apple. Y aquí está, como podemos ver, ya se está reproduciendo. No voy a parar. ¿Y ahora vamos a ver cómo sería en un Chromecast? Ahora le digo desconectar del Apple TV, marco el Chromecast 2, podría ser el Chromecast 2 o el Chromecast 1, y le digo que continuar, reproducir, y ya lo está enviando al Chromecast. Tengo que decir que la reproducción es más fluida en un Apple TV que en un Chromecast. Hay veces que en el Chromecast da como unos pequeños tironcillos. Pero también dependerá de la película y de la red. Lo voy a parar. Entonces, como podemos ver, esta es la manera de ver el contenido de DS Vídeo en una televisión. Creo que también hay un cliente DS Vídeo para las televisiones Samsung, pero no os lo puedo asegurar. Si alguno de vosotros tiene una televisión Samsung y tiene instalado este cliente, por favor que escriba al blog o a YouTube y nos lo comente. Y luego finalmente existe otro cliente servidor que se llama Envy, que me lo comentó un seguidor. Lo he instalado, pero la verdad es que no me gusta mucho está bastante verde de hecho ni siquiera se puede instalar de manera oficial en un NAR de Sinology hay que hacer bastantes pasos, y además no termina de ir bien. Y yo la verdad es que os recomendaría que antes que utilizar Envy utilizarais OPLEX o la solución nativa de Synology. Bueno, pues entonces, básicamente a grandes rasgos, estas serían las opciones en cuanto al cliente-servidor. Como ya sabéis, tiene que tener cierta potencia vuestro NAS porque si no, no os va a funcionar de una manera fluida. Y ahora vamos a lo que es la parte de los reproductores. Los reproductores básicamente lo que hacen es conectarse al NAS y reproducir el contenido que tienen en él pero lo hacen de una manera que lo único que hacen es como si dijéramos coger el archivo y reproducirlo por lo cual el NAS no tiene ni que transcodificar ni hacer ningún esfuerzo adicional lo único que tiene que hacer es pasar el archivo a este reproductor exactamente igual que si pasara un archivo de texto o un archivo de cualquier otro tipo. Bueno, y en cuanto a reproductores, el más importante y el principal es Cody. Ya sabéis que antes Cody se llamaba XBMC. Y la gran ventaja que tiene Kodi es que lo podemos instalar en muchísimos dispositivos. Lo podemos instalar en un ordenador, tanto en OSX como en Windows como en Linux, podemos instalarlo en una Raspberry Pi, podemos instalarlo en un dongle USB. La verdad es que venden muchísimos dispositivos con Kodi ya preinstalado. Y si no lo podemos instalar nosotros, por ejemplo, en una Raspberry Pi, que es muy barata y es muy potente. Bueno, pues entonces aquí tengo Kodi Está instalado en una Raspberry Pi, en una Raspberry Pi modelo antiguo, no en la Raspberry Pi 2. Entonces vamos a películas. Y aquí las tenemos. Elegimos una cualquiera. Por ejemplo, la de Transformers. Le decimos que continúe desde el minuto 1. Y ya está. Aquí la tengo. voy a parar. No estoy preparada. Y esto sería en cuanto a Kodi. Como ya digo, la podéis instalar en muchos dispositivos distintos. Kodi, por desgracia, no existe para los dispositivos iOS, es una política de Apple. Ya sabéis que Apple para estas cosas es un poco particular, pero tenemos una aplicación que se llama Infuse, que es muy parecida y la verdad es que visualmente también es muy agradable. Aquí tengo el Apple TV y, como podemos ver, aquí está Infuse y luego también tenemos otro reproductor que es el famoso VLC. Infuse solo está disponible para el Apple TV 4, no está disponible para el Apple TV 3, ya que sabéis que el único que se le pueden instalar aplicaciones es el Apple TV 4, por lo cual voy a hacer la demostración desde un dispositivo de iOS. Esta aplicación para el Apple TV sería exactamente igual. Volvemos al iPad, aquí está, lo abrimos y accedemos al NAS Synology. Como podemos ver, aquí tenemos la estructura de carpetas y vamos a multimedia. Y a Nasero DS216 Play. Y como podemos ver es muy parecido a Plex y a Cody. Él se encarga de bajar las carátulas, de bajar los metadatos, de bajar la sinopsis y vamos a ver una película cualquiera. En este caso, por ejemplo, la película de El Niño. Aquí está, aquí tenemos la sinopsis y le damos a reproducir. Ya está, ya se está reproduciendo, la voy a parar. Y luego también, si queremos ver la película en vez de en el iPad o en el dispositivo ios que sea, la queremos ver en la televisión, podemos enviarla al Chromecast o al Apple TV. Como ya digo, no tiene por qué ser el Apple TV 4, puede ser un Apple TV de los anteriores, ya que lo hace a través de AirPlay. Le voy a dar otra vez a reproducir y como podemos ver aquí abajo aparece el símbolo, tanto de AirPlay como de Chromecast. Si le doy aquí, la podemos enviar al Chromecast y si le doy al de la derecha, la podemos enviar por AirPlay al Apple TV. La voy a volver a parar. Bueno, pues ahora vamos a seguir viendo más maneras de enviar el contenido a una televisión. También podemos comprar un dongle HDMI. Ya sabéis que son una especie de pendrives que se pinchan a la televisión y que dentro llevan generalmente un sistema operativo Android en el cual se le pueden instalar aplicaciones. Muchos de ellos ya vienen con Plex o con Kodi preinstalado, pero hay otros que vienen con un sistema operativo Android y se le pueden instalar aplicaciones de la Play Store. Yo tengo aquí un Android Stick de la marca Below, en concreto es el modelo MDD3TV y tendría esta apariencia. Como podemos ver, aquí también tenemos Kodi, tenemos Plex, tenemos su propio reproductor o su propio Media Center. Ya dependiendo de las aplicaciones que bajemos de la Play Store, tendremos más opciones o menos. Entonces, como podemos ver, aquí tenemos la aplicación de ese file de Synology y aquí la aplicación de ese vídeo de Synology, ya que tanto de ese file como de ese vídeo están para dispositivos Android. Yo lo único que he hecho ha sido descargarlo de la Play Store. Vamos a de ese vídeo, lo abrimos, se loguea automáticamente, y como podemos ver, aquí tenemos las películas. Si viniéramos aquí arriba podríamos elegir la carpeta que quisiéramos. Entonces, una vez que estamos aquí, le damos una película cualquiera, por ejemplo, otra vez a la película del niño. Y le damos a play. Y ahora nos pregunta desde qué reproductor lo queremos reproducir. Elegimos uno cualquiera, por ejemplo este, reproductor de vídeo. Y como vemos, ya lo está reproduciendo. Lo voy a volver a parar. Y ya por último, tenemos la opción del LNA, que es muy conocida por todos vosotros. Esta opción la tienen todos televisores que tienen conexión a internet. Es un protocolo bastante estandarizado y lo que hacemos es conectarnos al NAS y a través de carpetas poder navegar por todo nuestro contenido y reproducir lo que queramos. A mí el protocolo de LNA no me gusta ya que es un protocolo muy antiguo, es muy poco visual, en vez de ver las carátulas y las sinopsis vamos a ver solo carpetas y directorios, pero para los que no tienen una smart TV pero tienen una televisión que se conecta a internet, también es una opción válida aunque sea mucho menos visual, aunque sea mucho menos bonita, pero también cumple su cometido, ya que gracias a este sistema podremos reproducir nuestro contenido y lo podremos ver. Eso sí, no veremos las carátulas, no veremos las sinopsis y nos recordará en qué minuto vamos si nos hemos dejado una película a mitad. Bueno, pues entonces, básicamente estas son las principales maneras para ver el contenido de una Synology en una televisión. Faltan algunos clientes y algunos reproductores, como por ejemplo el Roku o el Amazon Fire TV, o algunos reproductores tanto de ellos como de Android, pero básicamente todos estos se pueden englobar dentro de los que ya hemos mencionado. Realmente todos estos sistemas son comunes a todos los NAS, exceptuando, como es lógico, VideoStation y DS Video, ya que es propio de Synology. Bueno, pues esto ha sido todo, nos vemos en la próxima, un saludo y adiós.